años, en general tenemos los logs de acceso, los logs de error del propio servidor web o incluso si tenemos apoyo de las aplicaciones, los logs de las aplicaciones. También la aplicación sabe lo que le están pidiendo. Digamos, una cosa es tener los logs de cuáles son los hits de los requests que estamos recibiendo, pero otra cosa diferente es que la aplicación, sabiendo qué es lo que le están pidiendo, pueda determinar a qué velocidad le están pidiendo la información, qué tipo de información le están pidiendo, desde dónde, y nos pueda dar otra mano adicional en esa capa de detección. Entonces, si podemos hacer que la aplicación nos ayude en esa detección, digamos, ¿quién más que la propia aplicación para saber qué es lo que le está pasando internamente? Entonces, podemos tener también apoyo a la aplicación. Podemos tener los Web Application Firewalls, los WAFs, y ahí el Core Rules de OWASP en la versión 3 ya nos da una mano bastante grande a aquellos que somos muy vagos o tenemos muy poco conocimiento para escribir reglas. Y también tenemos muy poca plata como para salir a comprar reglas para el Apache Mod Security para armar nuestro propio WAF. Pero tenemos ahí también otra capacidad de detección en la capa que paramos adelante de nuestras aplicaciones, en particular en esta capa que ponemos para seguridad. Y por supuesto, si vamos a hablar de log de acceso, de error, log de auditoría de la propia aplicación, viene toda la barra de CIEMS, o sea, todo el bagaje se me escapó. Todo el bagaje de por favor que conecten las dos neuronas, debería dormir de noche, ese es el problema. Security incident a nivel momento, todo lo que es correlación de los eventos y juntado de eso en un punto central para saber qué es lo que nos está pasando. Entonces, esas son como que las herramientas grandes que estamos teniendo. Si yo le dije en el disclaimer que hoy quería traer en la mesa dos cosas grandes, así que si me permiten, eso es lo que quiero avisarles ahora, digamos. El apoyo de la aplicación y el WAF es lo que yo quería, digamos, traer hoy. Porque para los logs de acceso podemos estar hablando en otro lugar, y además, como es un evento OWASP, me preocupa más lo que podamos hacer desde las herramientas que nos da OWASP que todo lo demás. Entonces, por eso quería hacer un poco más de foco en el apoyo de la aplicación y en el WAF. Eso es lo que quería traer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo me pareció que esto, a pesar de ser tan maduro y de estar tanto tiempo en la vuelta, necesitaba, no sé, por lo menos traerlo al tapete en un evento como el OWASP Latam Christmas? Bien, porque a mí me da la sensación, y quizás a ustedes les pasa diferente, pero en los clientes en los que he tenido la oportunidad de estar, a la gente a la que he tenido oportunidad de ayudar, en las empresas en las que he trabajado, en general termino viendo que estas herramientas, digamos, que tenemos no tienen, o sea, no son usadas tan frecuentemente. De hecho, en Uruguay en un momento hubo un impulso muy grande de despliegue de firewall de aplicación, pero tuvo que venir un actor estatal y mover la pelota, o sea, pedir y dar las herramientas, y además tuvo que disponibilizar las herramientas para que eso despegara un poco en su uso en lo que es Uruguay. Pero cuando nos vamos a organizaciones no tan chicas, chicas, medianas y no tan medianas, en Uruguay, por lo menos lo que yo he visto, y en algunos de los lugares de Latinoamérica por donde he andado, no es común que las herramientas de detección de intrusiones web estén siendo usadas. A mí me ha tocado alguna vez hablar o tratar de convencer a desarrolladores de que me den una mano. Yo vengo del par de infraestructura, ese es el otro disclaimer que quería hacer, o sea que cuando me hagan preguntas, si me hacen preguntas de desarrollo, yo voy a tener que salir a googlear junto con ustedes, o sea que, pero si me hacen de infraestructura, capaz que me puedo defender un poquito más. Yo vengo del par de infraestructura, y del par de infraestructura en general, cuando hemos hablado con los desarrolladores, y les pido, bueno, ¿por qué no me dan una mano para esto? Cuando hemos tenido que hacer concienciación, desarrollo seguro, cosas por el estilo, bueno, nos dan una mano y nos apoyan desde la propia aplicación, y siempre en lo que nos enfrentamos con eso es que para el desarrollador
la seguridad es lo último en la lista. O sea, primero que funcione, después que funcione sin que se caiga, después de que funcione sin que se caiga, que trate de hacer lo que le pidieron que hiciera, y seguridad está por allá última en la lista. Y cuando nos vamos a hablar de infraestructura, seguridad es uno más de los tantos problemas que tiene la gente de infraestructura, la gente que hace blue. O sea, seguridad es otro de los problemas, pero digamos, su primer problema casi siempre también es que la infraestructura esté funcional y que todo esté andando. Entonces, ¿qué tan frecuentemente he visto yo que haya apoyo de la aplicación para detección de intrusiones y podamos tener información de primera mano y muy válida al momento de tener que trabajar en un incidente? Y en general me quedo casi solo con los logs de acceso y tratar de entender qué es lo que pasa por ahí, por ese lado, y no mucho más. Y cuando vamos al ámbito de WAF, bueno, ¿cuánta gente ha puesto un WAF delante de su infraestructura? Y bueno, casi siempre terminas en un espacio en el que, por lo menos en Uruguay, que es un país chiquito y tiene mucha cantidad de organizaciones chiquitas, el WAF no es un problema adicional difícil de manejar, porque no hay personal que se pueda dedicar, que lo pueda ver, y como todo en la vida, este tipo de infraestructuras puede complicar el disponibilizar el resto de las cosas. Entonces, por eso yo creía que necesitábamos por lo menos poner esto en el tapete hoy en el arranque, como para que le demos otra vuelta de tuerca y otra revisión a lo que podemos hacer desde la propia aplicación para ayudarnos y lo que nos podrían estar dando una mano los firewall de aplicaciones. Bien. Le decía, una de las herramientas que tenemos son los logs, así que vamos a jugar un ratito con esto de los logs. La forma más fácil de hacer la detección sería juntar los logs en un CIEM y pedirle al CIEM que baraje toda la cantidad de data que le estamos tirando y con eso trate de deducir algo. Digo que es la forma más fácil de desplegar la detección, porque casi lo único que tenemos que hacer es redirigir las salidas de los logs, en particular de los logs de los web servers, a un punto centralizado donde podamos juntarlos de alguna forma y ver más o menos está viniendo, si podemos inferir qué es lo que está pasando. No hay nada que tocar, no hay nada que desplegar, no hay nada que se pueda romper, y si toda esa infraestructura falla, no nos pasa nada en la aplicación. Creo que es la forma más fácil de desplegar la detección. Ahora bien, una cosa es juntar los logs y tener un montón de entradas de registro por ahí centralmente, pero si no hay correlación, no hay nada. O sea, está bien que yo sepa cuáles son los hits de cuáles son los requests que estoy recibiendo en mi balanceador de orden, pero si yo eso no lo puedo juntar en el tiempo y entenderlo en el tiempo y correlacionar primero vi esto, después vi aquello, después vi esto otro, puede estar pasando tal cosa. Eso sería hacer correlación. El poder encontrar más de una línea y en el histórico y en la línea histórica de hechos, algo que de toda esa data me dé info, ¿no? De convertir una entrada de syslog, varias entradas de syslog, miles de entradas de syslog, en un incidente, en un evento, en una cosa a la que tengo que atender. O sea, si no tenemos correlación, no hay nada. Y en ese sentido, ahí es donde se deja de, ser tan fácil el despliegue, porque puede requerir como poder armar un 100 completamente de software libre hoy. Sí, hay muchas alternativas, hay algunas que me gustan más, algunas que me gustan menos, algunas que duelen más, algunas que duelen menos, pero como me gusta decir a mí, el 100 se paga antes o se paga después, pero se paga. Es decir, yo puedo poner toda la plata en el momento que pago la licencia de un 100 mega hiper que sabe hacer un montón de correlaciones y ya tiene todo preparado los parsers para poder saber qué es lo que está recibiendo y qué es lo que significa. O puedo trabajar eso medio más manualmente, menos manualmente, o ajustarlo en base a mucho googleado y mucha prueba y error. En cualquiera de los casos termino pagando o la licencia o las horas de la gente que está haciendo eso. Entonces, como me gusta decir a mí, se paga un poco antes, se paga un poco después, pero se termina pagando. Hay algunos 100 de código abierto que están bastante buenos. A mí me gusta Wazoo por su filosofía y
Estoy bastante atento a lo que está haciendo Elastic con su Elastic 100. Después, para los que son de pago, bueno, que ellos mismos hagan su propia propaganda, digamos. Pero digamos, el problema es que al final del día poder ajustar eso para poder sacar información interesante puede ser un trabajo que aún así tiene una alta tasa de falso positivo en las etapas iniciales. O sea, cuando recién estamos tratando de entender qué le pasa a nuestras cosas, a nuestras aplicaciones, o qué es lo que recibimos, y en base a lo que recibimos, qué es lo que podríamos inferir, en esas etapas iniciales, digamos, la tasa de falso positivo, o sea, de que nos digan, mirá, te está pasando tal cosa, y no, en realidad eso es una forma en la que fue desarrollado el conector y me estás disparando una alerta cuando en realidad es comportamiento normal de la aplicación. Eso nos pasa generalmente en las etapas iniciales hasta que podemos ir ajustando qué es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, que ahí es donde deja de ser. O sea, es fácil desplegarlo, pero después empezar a sacarle el jugo no es tan simple. Y al final del día, yo no digo que no lo pongamos o que es mejor una cosa que otra, cuidado, no me entiendan así. Pero al final del día, una detección basada casi exclusivamente en logs tiene poca o nula capacidad de frenado, a menos que automaticemos bastante de la detección al despliegue de un control. O sea, que podamos pasar desde que el 100 detectó a que eso no varíe el filtrado en un firewall o más de borde, por ejemplo, haga que Apache no pueda contestar más una cierta petición que diga que detectamos como problemático. Esa parte, hoy ya hay una forma un poco más tempsicopiana de hacerlo, puede automatizarse. Igual de todas formas requiere un poco de trabajo para poder llegar a una buena capacidad de freno, ¿sí? Entonces, para jugar con los logs, todo bien, desplegamos muy rápido, va a requerir que alguien haga correlación de alguna forma, o sea, que cuando lo juntemos cuando juntemos la información la podamos revisar de alguna forma, y eso igual puede que nos alerte, pero no nos dé mucha capacidad de frenado. Igual estamos hablando de detección, ¿no? O sea, si hablamos de detección, no está mal. Si queremos ir al apoyo en la aplicación, Comas tiene un proyecto que está más que interesante, está por la versión 2 y la versión 2. Yo conocí la versión 1, la versión 2, tengo que dar una vuelta de tuerca de nuevo. Recuerden, no soy del palo de desarrollo, por tanto, acá puedo hacer mucha agua. Me irán corrigiendo en los chats o en las redes sociales, me mando una de esas que son violentas. Pero digamos, la versión 2 de Ascensor ha cambiado órdenes, ha mejorado sustancialmente de lo que conocíamos. Ya no es solo Java, ya no requiere SAPI, no requiere del otro proyecto de seguridad para poder desplegarse, ya sus componentes internos son suficientemente modulares, con lo cual pueden haber cambios que no nos afecten a todo el resto. Lo que sí estamos hablando de apoyo en la aplicación, por lo que olvídense de que sea fácil de desplegar. Cuando hablamos de App Sensor, estamos hablando de meternos en la aplicación, meternos a hacer que la aplicación nos dé una ayuda para la detección de intromisiones. Después veremos cómo sacamos esa información, pero va a ser la aplicación la que pueda reaccionar y pueda saber qué es lo que está pasando y pueda alertar o darnos una mano. Pero para eso claramente requiere cambios en la aplicación. Requiere cambios en la aplicación, y no solo cambios, requiere que se meta todo esto en el circuito de desarrollo. Por tanto, para poder desplegar esto requiere una planificación cuidadosa de previo, y requiere que entre bastante temprano bastante temprano si tenemos una forma de desarrollo como la mía, que ya peino muchas canas y tengo muchos años y no soy tan ágil en el desarrollo. Pero lo que pasa es que una vez que ya tenemos las primeras versiones, ya se definió la arquitectura, ya estamos desarrollando, meter App Sensor en el medio puede ser un cambio muy costoso y puede que lo descartemos totalmente en favor de otra solución. Entonces, esto es una decisión que hay que tomar relativamente temprano. Está buena las facultades que nos dan el ascensor, pero es una decisión a tomar muy temprano, y hay que tener en cuenta que hay que involucrar el desarrollo para que esto directamente pueda funcionar.
Bien, la modalidad de despliegue de esto, como les decía, requiere mucha planificación. O sea, no, ustedes pueden desplegar Ascensor de múltiples formas. Esto no era cierto para la versión 1, pero en la versión 2 ustedes tienen un montón de formas de hacer que Ascensor esté, no sé si la palabra es interactuar, pero que podamos utilizar las funcionalidades de Ascensor para detección de intrusiones o detección de comportamiento no deseado en nuestras aplicaciones, ¿no? Y estas modalidades de despliegue dependen muchísimo de cómo sean de cómo sea nuestra aplicación o cómo sea el resto de la arquitectura de nuestra aplicación. Por ejemplo, la podemos desplegar como un REST web service. Claro, para hacer eso en general no se recomienda, el proyecto no recomienda, si es para Java esto no recomienda, y si estamos en cluster puede estar bueno. O sea que si no tenemos Java y estamos en cluster y además nuestra aplicación usa REST, bueno, como un web service REST podría ser una de las formas. Podríamos usar también Apache Thrift. O sea, podríamos incluirlo dentro del framework Apache Thrift. Obviamente eso es si no Java, y si requerimos alta velocidad de comunicaciones, poner un despliegue de AppSensor que dé servicio a múltiples aplicaciones por detrás, ahí Thrift puede ser una buena modalidad de despliegue a tener en cuenta. También lo podemos hacer como un web service hub. Pero bien, si lo hacemos así, es raro que diga que si es un software service es bueno, si no hay Java. No sé si van viendo el patrón detrás de todo esto. Pero bueno, como un software service, si no tenemos un Java, si no tenemos un cluster, si no hago REST, por ejemplo, bueno, básicamente si me quedé con SOAP, porque mis aplicaciones hacían SOAP en su momento, podría ser una buena que AppSensor se despliegue como un web service SOAP. También podemos usar RabbitMQ. Como toda mesa queue, la parte interesante de desplegarlo como un RabbitMQ es que el desacoplado es la palabra clave en esta modalidad de despliegue. O sea que acá sí podemos pensar que es un ajuste. Que es algo que podríamos estar prendiendo o apagando con no sé si con facilidad, pero por lo menos casi que modularmente, si trabajamos el desacople correctamente. Por supuesto que si ya estamos usando conejitos, si ya uso RabbitMQ, claro que esta sería una de las elecciones de la modalidad de despliegue. Y bueno, AppSensor dice que si no estamos usando Java podríamos ir por esta. Podemos ir por Kafka también. Si no usamos Java, podríamos meterlo en nuestro Kafka, que también es una forma de hacerlo. Cuando el desacople es lo importante, ¿no? Esas son como las cinco modalidades que estamos manejando. Y bueno, por supuesto, heredamos la de la versión 1, que es código nativo Java metido dentro de nuestro propio desarrollo Java. Cuando todo lo demás falle o si usamos solo Java, podríamos ir por esta otra alternativa de poner Ascensor como parte del código que estamos desarrollando nosotros, ¿no? Eso sería tratar de hacer que la aplicación nos ayude. Tenemos una antes de eso, pero como ya lo mencionamos cuando hablamos de jugar con los logs, o sea, la aplicación también podría, y esto es una cosa que seguro les va a dar dolores de cabeza a futuro. Yo estuve hace dos días, ya a esta altura no sé cuándo es de día y cuándo es de noche, pero hace 2 días estuve en un análisis forense de un problema que habíamos tenido, y cuando arranco a hacer las preguntas obvias, ¿no? ¿Podemos rastrear quién fue el que hizo el cambio en la base de datos? Y me respondían, no. Bueno, ¿podemos ir a los logs de la aplicación? No. Bueno, ¿podemos saber quiénes se conectaron? No. Bueno, podemos tener una idea más o menos en qué periodo de tiempo. Bueno, si la aplicación no nos ayuda con nada de eso, estamos en el horno para tener buena información. Entonces, podemos, en vez de tener que meter AppSensor en el medio de nuestro desarrollo, podríamos pedirle a los desarrolladores como parte de nuestros requerimientos de seguridad en el ciclo de vida, pedirles que nos incluyan logs de auditoría y información, digamos, que nos permita a nosotros
digamos, hacer la trazabilidad de lo que fue pasando. Eso claramente va en la línea de juntarlo con los logs, ¿ah? Como para poder hacer un análisis a posteriori. Así que por ese lado no es lo del App Sensor, es hacer que la aplicación sea consciente de lo que está sucediendo y pueda hacer la detección ella por sí misma sin, bueno, con el componente de App Sensor, pero digamos, pero ella por sí misma, ¿ah? No sin un tercero en el medio. Si hay una cosa o dos de las que quería tener en el tapete, una es esto de App Sensor, y que tengámoslo en cuenta de que existe, de que está bueno, está bastante maduro y que nos puede dar una buena mano tenerlo en cuenta para nuestro desarrollo. Si no le gusta meterse mucho con los desarrollos, entonces podríamos tener un componente de seguridad que no sea tan interior a la aplicación, pero que nos dé una capacidad de detección bastante mejor que la de solo salir a leer logs y hacer correlación, que meter un firewall de aplicaciones en medio, un Web Application Firewall, un WAF. Ah, esto en general hay mucho jugador en la vuelta, pero en el OWASP la TAM que es más, y siendo un pingüino filosófico, permítanme traerles el Apache Mod Security con el Colruns 3 como forma del armado del WAF. La parte interesante de esto es que no requiere cambios en la aplicación. Ustedes no tienen que tocar nada de la aplicación para que esto funcione. ¿Ah? El despliegue de esto permite prenderlo y apagarlo de forma rápida, porque al final del día lo único que tenemos que hacer es pedirle un reverso o un balanceador que pase por ahí antes de seguir hacia la aplicación, con lo cual el apagarlo o el sacarlo de la infraestructura en caso de fallo o de problema es relativamente sencillo, si me permiten, más allá de que podamos quedar más o menos descubiertos sacándolo del medio. De todas formas, frente a una sospecha que nos diga que el WAF es el que nos está dando problemas y que no tenemos forma de corregirlo rápidamente, podemos para poder seguir trabajando, sacarlo del medio de forma muy rápida, ¿tá? Porque al final del día esto no es otra cosa que un equipo, un servicio, una máquina virtual, lo que quieran hacer, que se para en el medio del flujo de tráfico entrante. O sea que si lo sacamos del medio con que el flujo siga fluyendo, valga la redundancia, ya está. En el WAF, lo de siempre, conviene arrancar con el modo Detection Only. Esto es el modo de Apache Mod Security. Eso lo arreglan ahí con el SQL Engine Detection Only en la configuración. Esto es fundamental que el inicio siempre arranque así, porque si no, estamos toda detección que hagamos está bloqueando tráfico, y nosotros en general todo este tipo de soluciones que manejamos, la del WAF, la del CIEM y todo eso, requiere un ajuste a lo que son las realidades de nuestra propia infraestructura. Mientras hacemos ese ajuste en las etapas iniciales, dejemos que Mod Security haga la detección basándose en las reglas del Core Rule Set, o las que queramos cargar, y las que estemos ajustando hasta que estemos suficientemente conformes de que todo funciona bien, y podemos prenderlo como modo protección. El SEC Rule Engine On sería el modo protección. Lo interesante de armar esto es que yo puedo perfectamente pedirle a Mod Security que sea mi proxy reverso mientras estoy haciendo el desarrollo, en que esto nada, ni siquiera esté en el flujo real. O sea, lo puedo tener en mi estación de trabajo completamente, y hago que mi navegador pase por el reverse proxy de Mod Security con el Core Rule Set, y de ahí vaya la aplicación hasta que yo esté conforme, y ahí recién arranco a ver de desplegarlo para el resto del tráfico. Eso es lo que decía, de que el despliegue permite prenderlo y apagarlo rápidamente, y que no requiere mucho más que redirigir este flujo, ¿no? Conozco algunos WAFs que están en modo detection only hace años, o sea que este ajuste inicial puede ser que dure toda la vida, pero por lo menos es mejor tenerlo, aunque sea en detection only, porque nos permite esto que estamos viendo de hoy, que es la detección de intrusión. Si van a pasar a modo protección, tengan en cuenta que requiere ajustarlo bastante antes. Deberían de sacarse todos los falsos positivos, deberían estar seguros de que no rompen ninguno de los requests
en lo que es la complejidad de intercomunicación actual de las aplicaciones entre el browser y el web server. Las infraestructuras actuales, eso tiene mucho componente móvil, y ponerle un WAF en el medio perfectamente puede romper algunos de esos componentes. Así que, estén seguros de que antes de prender el Circle Engine en ON, o sea, antes de prender la modalidad de protección, no hay nada que les rompa a ustedes la aplicación. De nuevo, pasar de prendido a detección es casi que tocar un archivo y reiniciar el servicio, y ponerlo, sacarlo del medio es nada más que en el flujo entrante, incluirlo, no incluirlo como reverse proxy, eso ya está. Pero ajustenlo bastante antes de pasarlo a modo protección, y necesitaríamos definir una estrategia para el manejo de un falso positivo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué casos lo apagamos, lo movemos? ¿A quién metemos en el medio? Nos va a pasar que venga una actualización de firmas, que nos venga una actualización del core root, que nos venga una actualización de lo que nosotros estamos haciendo, o incluso un despliegue de aplicación nuevo, la nueva versión de nuestra aplicación, y tú podamos estar rompiendo algo. Así que esa estrategia de manejo de eso, obviamente, toda la gente seria esto lo pasa por testing, pre-prod y un montón de cosas. Bueno, cuando en el mundo real eso generalmente es el negocio manda que salga allá, tenga por favor prepensada una estrategia en caso de que todo se incendie, ¿no? Eso sería el ponerlo como WAF. Ahora, si ustedes prenden el WAF, el modo protección, ya deja de ser detección y pasa a ser protección. Es lo que en la jerga se conoce como cambiar de un intrusion detection a un intrusion protection. Esto que en su momento fue un diferencial comercial mayormente, hoy lo podemos en este contexto visualizar de esta forma. Si estoy haciendo detección, yo me entero que algo me pasó, pero me está pasando, o sea, no tengo forma de frenarlo. Y en el otro modo, yo me entero de que algo intentó pasar, pero no lo dejamos, lo frenamos en algún momento. Y esa es la diferencia entre una cosa y otra. Si ustedes quieren salir de detección y pasar a protección, ya que estamos con esto de detección de intrusiones, y quieren protegerse de las intrusiones, bueno, una es con el Apache Mod Security, con el Circle Engine ON. La otra es con Modivasive. El tema con Modivasive es que tiene un enfoque totalmente diferente al Mod Security. Mod Security lo que hace es detectar en base a la heurística de las reglas que tiene cargada. ¿Ah? Y Modivasive lo que hace es mantener unas tablas para saber qué es lo que están haciendo los que están haciendo requests. Y tratar de inferir en eso si están, no sé si es inferir la palabra exacta, pero por lo menos llevar un seguimiento de tal forma de que si se vencen ciertos thresholds, ciertos umbrales, creemos que estamos frente a un problema de fuerza bruta de negación de servicio y bloqueamos. Ah, eso es lo que hace Modivasive, o sea que es específico para fuerza bruta y negación de servicio. Acá tienen un ejemplo de cómo podrían configurar un Modivasive, tienen ahí también el enlace al lugar de donde lo saqué. Vamos a ver algunas alternativas que tenemos a esta configuración. El hash table nos define a nosotros cuál es el tamaño de la tabla de memoria que tenemos hacia atrás, o sea, cuánto vamos a recordar, cuánto seguimiento podemos hacer hacia atrás. Eso en general depende de la capacidad que tengamos para manejar esto, pero del tráfico que tenga nuestro sitio. Hay un contador de páginas que lleva la cuenta de cuántos requests exactamente iguales por visitante pasaron en page interval de tiempo. Eso es page count. También tenemos site count, que es lo mismo, pero el total de requests totales, o sea, el primero es de requests iguales, el segundo es de requests totales, ¿ah? En otro contador que es el DOS Site Interval, el primero es cantidad de páginas, de requests, páginas, y no sé si hoy una página de un request podría ser lo mismo, hasta cuántos requests exactamente iguales vinieron por visitante en un cierto intervalo, la segunda es cuántos requests en total nos hizo ese visitante en un cierto intervalo, y la definición de visitante, ya la deben de conocer, va a la
tabla de hash y es la quíntupla que tenemos del otro lado, básicamente. ¿Tá? El periodo de ese blocking period, está claro lo que dice, es cuánto tiempo vamos a poner en penitencia a la gente que nos pegó con más request igual, más page count en menos de page interval o más de site count en menos de site interval, siempre y cuando nos hayamos acordado de lo que nos hizo por hashtag, ¿no? Eso es Money Basic, que tiene como foco, digamos, la negación de servicio. Pero también podemos utilizar Fail to Bank, y esto a mí me está resultando cada vez más divertido. Fail to Bank lo conocía yo hace muchísimo tiempo para otro tipo de cosas, por ejemplo, para SSH. Pero podemos hacer perfectamente que Fail to Bank nos ayude sacando la información de los logs de Mod Security. Ah, entonces, si encontramos que en Mod Security hay alguna IP que algún cliente que continuamente nos está molestando, una de las alternativas que podríamos tener es hacer que Fail to Bank nos lo bloquee utilizando directamente a Apache para que Apache no conteste. Ya está. O sea, o directamente también lo podemos hacer vía firewall, depende de cómo queramos prender Fail to Bank. Pero una configuración de Fail to Bank sería decirle a dónde tiene que ir a mirar los logs. Él ya sabe cómo leer logs de Mod Security. Él ya sabe cómo parsear eso y entenderlos. Le decimos dónde están los logs de Mod Security y le decimos cómo vamos a hacer el bloqueo. En este caso estamos haciendo un bloqueo con Apache. También podemos hacer un bloqueo con una entrada en una entrada de firewall. Eso depende de la estrategia que ustedes quieran manejar. Pero entonces, si quieren bloquear, pueden utilizar perfectamente Mod Security para que Fail to Bank, pueden usar Mod Security para alimentar a Fail to Bank, para que Fail to Bank pueda hacer los bloqueos o configurar los bloqueos que se requieran. Bien, estamos en tiempo, además estoy 2 minutos atrasado y quiero dejarle al que viene detrás en tiempo. Como estamos medio ya sobre el tiempo, no sé, Zaira, las preguntas las dejamos para la red social. Sí, lo que podemos hacer es que cuando nos preguntan, te vamos a ir contestando. Perfecto, no hay problema, Zaira. Hacemos eso así, ya. Quien viene atrás, y acá sí empieza el tan crismas en serio, y acá viene la gente que habla en serio. Muchas gracias de nuevo a UAS por la oportunidad, y me quedo atento a las preguntas y conectado para seguir con el evento. Muchísimas gracias a ti, Mauricio, por la participación y por tu introducción.